derecha cansadísima, y es que hace unos años tuve un esguince de ligamento izquierdo de la pierna derecha, y nada, y pues de andar tanto y eso a veces se me carga, y con el tiempo también. Y como esos días se ha hecho mal tiempo, hemos andado un montón y además la llevo un poco cargada. Pero bueno, nada, hoy nos vamos a ver dos museos, uno de ellos es Von Wangen y otro es el Centro Cultural del Carmen. Uno, el primero creo que es como de arte, pues de arte moderno, perdón, que no me salía la palabra. Y el otro tiene varias exposiciones, y una de ellas es sobre el artista que ha construido este año la falla de ayuntamiento, que se llama Dark, creo. Y no sé, tiene un estilo muy chulo y la verdad que mola, si queremos, y a ver qué vemos. Luego aparte, en Valencia, todos los domingos de todo el año, son gratis los museos, entonces pues se suele aprovechar los domingos para ir de museo y empaparte un poco de arte y cultura. Nada, vamos a ir a un sitio, luego al otro, y a ver si el tiempo lo respeta, y nos vamos después a ver la mezquita. De ahí ya vendremos a casa a comer y nos iremos para Barcelona. Esperemos que no haya atasco y nada, y llegar prontito, aunque va a ser un poco difícil. Intentaremos hacerlo todo bien rápido como el fin de semana. Nada, vamos a ver cómo va yendo el día.
visto la mascleta y ahora a comer y a coger el coche y para casa. Os grabaré un poquito el trayecto y esperemos no llegar muy tarde. Chicos, ¿cómo os cuento esto? Ya hemos cenado, nos vamos a ir a la camita, pero camino hacia aquí, he estado viendo la Fórmula 1 y mis predicciones eran las correctas. Ha acabado Leclerc primero, Sainz segundo, y luego los coches con motores Honda como Red Bull, Alfa Tauri y ya, creo, han tenido fallos y, por ejemplo, los dos Red Bulls han tenido que abandonar la carrera. Hamilton ha acabado tercero al final. Uno de los Alfa Taurins ha acabado ardiendo. Y, en cambio, los coches que contienen motor Ferrari, como, por ejemplo, Haas, han sacado muy buenos tiempos y han quedado en muy buena posición. Y ya lo hicieron ayer en las cronos de clasificatoria. Ahora por la noche han hecho el clásico Real Madrid-Barça. Y la verdad que le ha pegado una paliza el Barça al Madrid. En mi opinión ha sido claro vencedor. 4-0 han quedado y demasiados individualismos he visto en el Madrid. Y el Barça la verdad que ha jugado más en equipo y igual por ello ese resultado. Voy a despedirme por hoy, mañana a currar y pues a descansar un poquito. Nos vemos mañana. Adiós.